Génesis 26. Un hubo hambre en el país, aparte de la primera que tuvo lugar en tiempo de Abraham, y fue Isaac a Gerar, a donde Abimelech, rey de los filisteos, dos Yahvé se le apareció y le dijo, no bajes a Egipto. Quédate en la tierra que yo te indique. Tres reside en esta tierra, y yo te asistiré y bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia he de dar todas estas tierras, y mantendré el juramento que hice a tu padre Abraham. 4. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra. 5. En pago de que Abraham me obedeció y guardó mis observancias, mis mandamientos, mis preceptos y mis instrucciones. 6. Establecióse, pues, Isaac en Gerar. 7. Los del lugar le preguntaban por su mujer, y él decía, es mi hermana. En efecto, le daba reparo decir, es mi mujer, no fuesen a matarle los del lugar por causa de Rebeca, ya que ella era de buen ver. 8. Ya llevaba largo tiempo allí, cuando aconteció que Abimelech, rey de los filisteos, atisbando por una ventana, observó que Isaac estaba solazándose con su mujer Rebeca. 9. Llama a Abimelech a Isaac y le dice, ¿con qué es tu mujer? Pues ¿cómo has venido diciendo, es mi hermana? Dícele Isaac, es que me dije, a ver si voy a morir por causa de ella. 10. Replicó Abimelech, ¿qué es lo que nos has hecho? Si por acaso llega a acostarse cualquiera del pueblo con tu mujer, tú nos habrías echado la culpa. 11. Entonces Abimelech ordenó a todo el pueblo, quien tocaré a este hombre o a su mujer, morirá sin remedio. 12. Isaac sembró en aquella tierra, y cosechó aquel año el 100 por 1. Yahvé le bendecía. 13. Y el hombre se enriquecía, se iba enriqueciendo más y más hasta que se hizo riquísimo. 14. Tenía rebaños de ovejas y vacadas y copiosa servidumbre. Los filisteos le tenían envidia. 15. Todos los pozos que habían cavado los siervos de su padre, en tiempos de su padre Abraham, los habían segado los filisteos, llenándolos de tierra. 16. Entonces Abimelech dijo a Isaac, apártate de nuestro lado, porque te has hecho mucho más poderoso que nosotros. 17. Isaac se fue de allí y acampó en la vaguada de Gerar, estableciéndose allí. 18. Isaac volvió a cavar los pozos de agua que habían cavado los siervos de su padre Abraham, y que los filisteos habían segado después de la muerte de Abraham, y les puso los mismos nombres que les había puesto su padre. 19. Cavaron los siervos de Isaac en la vaguada y encontraron allí un pozo de aguas vivas. 20. Pero riñeron los pastores de Gerar con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Él llamó al pozo Esek, ya que se habían querellado con él. 21. Excavaron otro pozo, y también riñeron por él. Lo llamó Sidna. 22. Partió de allí y cavó otro pozo, y ya no riñeron por él. Lo llamó Rehoboth, y dijo, ahora Yahvé nos ha dado desahogo, y prosperaremos en esta tierra. 23. De allí subió a Berseba. 24. Yahvé se le apareció aquella noche y dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham. No temas, porque yo estoy contigo. Te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. 25. Allí construyó un altar e invocó el nombre de Yahvé. Allí desplegó su tienda, y los siervos de Isaac perforaron allí un pozo. 26. Entonces Abimelech fue a donde él desde Gerar, con Ahuzat, uno de sus familiares, y Picol, capitán de su tropa. 27. Díceles Isaac, ¿cómo es que venís a mí? Vosotros que me odiáis y me habéis echado de vuestra compañía. 28. Contestaron ellos, hemos visto claramente que Yahvé se ha puesto de tu parte, y hemos dicho, ea, haya un juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y vamos a hacer un pacto contigo. 29. De que no nos harás mal, como tampoco nosotros te hemos tocado a ti. No te hemos hecho sino bien, y te hemos dejado ir en paz, oh bendito de Yahvé. Exclamación de cierre. 30. Él les dio un banquete, y comieron y bebieron. 31. De madrugada, se levantaron y se hicieron mutuo juramento. Luego Isaac les despidió, y se fueron en paz de su lado. 32. Aquel mismo día llegaron unos siervos de Isaac, y le dieron la noticia del pozo que habían cavado, diciéndole, hemos hallado agua. 33. Él lo llamó Seba, de donde el nombre de la ciudad de Berseba, hasta la fecha.
34 cuando Esaú tenía 40 años, tomó por mujeres a Judith, hija de Beeri elitita, y a Basmat, hija de Elón elitita, 35 las cuales fueron amargura para Isaac y Rebeca.